Buenos y de calidad y 157 genéricos para tener más opciones y mejores precios. Esto es posible gracias al estricto control de la Secretaría de Salud a través de la Cofepris, que ha merecido el reconocimiento de la Organización Panamericana de la Salud. En Samsung, convéncete con los mejores precios en tecnología, como cámara reflex Nikon 16 megapíxeles a solo 10.599 pesos. Además, solo del 7 al 10 de septiembre, elige hasta 18 meses sin intereses. Ven a Samsung, sorpréndete, convéncete y afíliate. Consulta artículos participantes, términos y condiciones, cárcel oficial informativo. Pizza, instalación, vidrios, gire a la izquierda. Con todas las imposiciones fiscales vigentes. Te ofrecemos tres soluciones contables. Ponte México. Pontexa. Las preguntas que otros prefieren guardar, las tiene Carmen Aristegui. Información y compromisos. De cara a la información. El espacio informativo más escuchado del país. Carmen Aristegui. En Noticias MBS. Acapulco Guerrero. De lunes a viernes, en punto de las 6 de la mañana. Por EXA 99.3 XHM FM. El valor de la información. Se escucha a Juan Vicente en Noticias MBS. ¿Cómo deberían ser suficientes para hacerlas? Automovilistas que han recorrido el tramo de San Jerónimo comentan que le falta un carril a la autopista. Se supone que debe ser de tres carriles, como el segundo piso del periférico, pero solo es de dos. Pagaremos durante 30 años a la empresa a la que el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, concesionó la obra, pero según los automovilistas, le falta un carril para embonar con el segundo piso, que es de tres carriles y gratuito. Vuelta a la mayor penetración en el negocio de la telefonía celular. Los argentinos estamos hartos de los monopolios, dijo el ministro Movistar, Personal, así se llama, Nextel y Claro. Claro es la del grupo Slim. Hay frecuencias disponibles, tienen a su disposición las dos empresas privadas y una estatal, pero se cierra la puerta a los monopolios. Ahora que vuelve el llamado dinosaurio al gobierno, porque no recordar que fue el presidente priista de Armas Salinas de González quien entregó a Carlos Slim la concesión de Telmex. Y contra la hoja, ¿cómo va la competencia entre Twitter y Facebook, las redes sociales que tanto éxito tienen en México? Twitter toma una ventaja en el récord de venta de anuncios, no obstante que tiene menos usuarios que Facebook, de acuerdo a un análisis de la compañía y Marketer. Twitter registrará este año ventas por 130 millones de dólares contra 73 millones de Facebook exclusivamente.